Cristiano Televisión, en nombre de Centigon, líder mundial en blindaje automotriz, más de 60 años salvando vidas. Seguros La Vitalicia, vital para ti. Presenta Binomio Venezuela. Bienvenidos fanáticos del salto ecuestre en nuestro país. Te saluda Alejandro Pacheco y llegó la hora de Binomio Venezuela. Continuación del cuarto circuito aquí en La Lagunita. Último concurso de esta temporada 2013, donde continúa la acumulación de puntos, pero ya solo quedan dos concursos. Mucho por definir en cada una de estas justas que quedan para ver quiénes se acercan, quiénes se escapan o si cambia la historia por completo de lo que puede ser el campeonato en cada una de las 13 categorías que hacen vida en nuestro ecuestre nacional. Importante, en el día de hoy vamos a disfrutar al cierre del Gran Premio. Antes lo hacíamos como parte de cierre, pero hoy hay dos sorpresas. La primera, el Gran Premio nocturno. Así que vamos a disfrutar un poco de lo que va a ser esa actividad. Y la próxima semana tendremos el clásico Ciro Omar Pernilla en su nueva edición y ver este año quién va a ser el gran ganador, luego que la temporada pasada lograra primero, segundo, Emmanuel Andrade. Vamos a disfrutar desde ya la actuación de cada una de las categorías que tenemos en el día de hoy y ese Gran Premio para ver quiénes son los que suman puntos importantes aquí en la cancha de Lagunita Country Club. Bien, amigos de Binomio Venezuela, tres concursos para finalizar el cuarto circuito. Este es el primero de esos tres en la cancha de la Lagunita Country Club. Primera parte, preinfantil, debutantes y caballos de 5 años, todos saltando 1,10 m de altura. El diseño de la cancha, Iván Tagle de Argentina, Andrea Di Mase a la cabeza del grupo en el cuarto circuito por los preinfantiles con una clara ventaja, 98 puntos. Donde ya tenemos a Bernardo Orlander. Él es quien viene comandando la estadística nacional. Presenta a Cherokee Trail y representa a Troya Establo. Él acumula 10 puntos, octavo puesto en el cuarto circuito. Necesita buenas presentaciones si quiere tomar puntos. Recuerden que los 7 primeros lugares son los que van a agregar dígitos a la lucha por el campeonato nacional. Ya tumbaba el Oxer y al final terminaba en 4 faltas, tiempo referencial de 6.958. Valeria Núñez, San Francisco Calúa, venía a acumular, al igual que Bernardo, 10 puntos en la prueba de velocidad. Ella no tiene puntos en el campeonato nacional y acumula 52 en el circuito para estar tercera. Al final iba a terminar también en 4 faltas, en lo que iba a igualar en la posición con respecto a lo que iba a ser la lucha de este concurso y los puntos a acumular en el cuarto circuito. Isabela Pacanins, del Caracas Country Club y Bonsai. También acumulaban 10 puntos en la prueba de velocidad en recorrido de desempate. Anteriormente no pasaban al desempate al tumbar. En el caso de Pacanin sí lo hace, por lo tanto la ven como mucha más agresividad en los giros y la velocidad empleada por el binomio de Caracas Country Club. Al final iba a tumbar y de esta manera 4 faltas en 40.68 iba a ser el tiempo agenciado por ella. Tampoco con puntos acumulados en la lucha por el campeonato nacional, pero viene segunda en el cuarto circuito. Viene peleando justamente con Andrea Di Mase, compañera de entidad del Caracas Country Club. Venían a definir lo que iba a ser justamente la categoría. Ya tumbaba también 4 faltas. Iba a depender el tiempo por el cuarto circuito. El tiempo sí vale. Y ya tumbaba 8. La victoria iba a ser para Isabela Pacanins del Caracas Country Club y Bonsais. Al final iban a ser 12 las faltas cometidas por Andrea Di Mase. Resultados presentados por Centigon, el líder mundial en blindaje automotriz. Isabela Pacanins, ganadora en preinfantil con 40 puntos. Aquí en Lagunita Country Club. Vamos a pasar con los debutantes, encabezados por Marían León del Ejército, 105 puntos. La que viene segunda es Clara Erazo del Caracas Country Club. Ya la tenemos con brisa en pantalla. 10 puntos acumula. Este es el recorrido de desempate para ella. Acumula 21 puntos en lo que respecta a la lucha del campeonato nacional. Es tercera y segunda en el circuito con 64. Pero una clara ventaja le lleva Marían León, 105 a 64. E iba a terminar su desempate, como pueden apreciar, 0 faltas en 37-13. Mientras María Claudia Pérez del Lagunita Country Club y Astor Tango hacían acto de presencia, no acumulaban puntos en la prueba de velocidad. Un circuito un poco engorroso para ella a nivel de puntos, solo 3 acumula hasta el momento, es novena. Necesita figurar para meterse en el puntaje válido para el campeonato nacional. Tiene 21 en ese campeonato nacional, tercera ya tumba. Al final iba a terminar 4 faltas, vamos a ver, tiempo 4.390, lo que le iba a valer quedar en la tercera posición. Y Marían León al final
la que viene comandando no solamente el circuito con 105 puntos, sino también el campeonato nacional, 37 puntos acumulados, ahí apurando a su ejemplar, Gama Velázquez, para terminar agenciando el mejor tiempo en lo que fue su recorrido, 41.80, no pudo superar a Clara Erazo, que terminó en 37.13, y de esta manera, cero faltas en 41.80 le iba a valer para la segunda posición. Resultados presentados por Seguro La Vitalicia, vital para ti. Clara Erazo gana con 40 puntos, Marian León con 34. Vamos a culminar con los caballos de 5 años, vamos a tener dos ejemplares. En este momento, Latino encabeza el grupo, cuando ya entra Bribón a la cancha y Andrea Larrazábal, del Club Hípico Caracas. Este ejemplar, 10 puntos, recuerden que independientemente del jinete o la amazona que vaya conduciendo al ejemplar, los puntos son para el caballo. Estos son los potros, los más nobles, los más jóvenes. Acumulado de 10 puntos trae en el campeonato nacional, 13º lugar, no ha sumado hasta el momento para lo que es la lucha del circuito, y aquí lo iba a lograr, 4 faltas en 38.63, ese iba a ser su registro en la prueba de desempate. Un desempate que tenía hasta 9 ejemplares clasificados, 5 iban a tomar puntos, Davalle Zeta y Noel Vanososte de Troya Establo. Vienen igualados en la lucha por el campeonato nacional con Bribón, 10 puntos en el 13º lugar, pero acumula 15 puntos, sexto en la lucha por el cuarto circuito. Ya también se llevaba anteriormente el salto que podían disfrutar, el de las olas, 4 faltas en 39.20. Tu vehículo es importante para ti. Tenerlo asegurado es vital. Seguros La Vitalicia. Vital para ti. Me desespero.